jueves por la tarde. Ese día descansé y al siguiente día quedé aquí en Toronto con una persona de YouTube Project que me ayudó en el tema de la cuenta bancaria, una tarjeta para el móvil para vivir aquí y luego también el número SIM, que es el número que te permite para trabajar aquí en Toronto. Quedé el viernes por la mañana con ella y nada, durante la mañana decimos todo, todo súper bien, súper rápido y la verdad es que muy bien. Soy Eva, estoy viviendo, estudiando aquí en Toronto y soy colaboradora en YouTube Project ayudando a, bueno, haciendo la bienvenida a estudiantes que vienen nuevos. Mi función, lo que yo hago es desde que antes de que vengan ya contacto con ellos para explicarle un poquito cómo es la llegada, lo que tienen, la documentación que tienen que tener preparada para entrar en el aeropuerto y demás. Y una vez aquí, en las primeras 24-48 horas, quedo con ellos para explicarles pues, un poquito cómo moverse por aquí, haciendo la bienvenida, ayudándoles en los primeros días, digamos, para asentarse un poquito aquí y tener como una persona de apoyo, pues, si necesitan alguna ayuda o lo que sea, pues, que tengan una persona de apoyo. Más o menos una vez al mes, un evento para juntar a todos los estudiantes que han venido con YouTube Project y realmente pues quien se quiera apuntar al evento. Nos juntamos unos cuantos, hacemos comidas y demás y pasamos un buen rato y es un buen momento, una buena manera de pues, conocer a más gente, de hacer amigos aquí.